Welcome back, ladies and gentlemen, back in action like Jesse Jackson, ready for action. How are you doing today? Welcome, welcome, ladies and gentlemen. Today is Wednesday. Are you ready for your English class? Gracias, teacher. I said, are you ready for your English class? Are you ready? Does anybody have any questions related to the conversation topics that we were related to yesterday? Do you have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta sobre los temas que estuvimos tocando ayer? Vocabulario, gramática, algo por el estilo, el verbo to be en el pasado, los verbos en el pasado. ¿Consultas sobre lo que vimos ayer, chicos? ¿Quién me puede decir cuál era el tema de ayer? What was the topic from yesterday? ¿Quién me puede decir? Que levante la mano. Estuvimos. Yo, teacher, me. Hey, Roxana. Thank you, Roxana. Tell me, please, what information do you remember about yesterday's class? ¿Qué información te acuerdas de la clase de ayer? Okay, que estuvimos hablando sobre el verbo was y were. Uh-huh. Y que hicimos oraciones con eso, donde estábamos hablando qué tipo de preguntas, qué tipo de indicaciones le damos a los clientes uh-huh. y a nuestros compañeros. Y también hicimos una oración donde estaba la compañera y nos hacía preguntas sobre si nos podía hacer, digamos, preguntas de un producto de la compañía de ellos, a los clusters, eso. Mm-hmm. That's right. And can you tell me what vocabulary do you remember about the previous class? What vocabulary do you remember? ¿Cuál vocabulario vimos ayer? That's right. Por ejemplo, solo voy a ver. Mm-hmm. Bueno, de todos estuvimos haciendo preguntas y vocabularios como, por ejemplo, to pay for your computer. Que distance, apply gel alcohol, apply or apply? Apply. Very good. Apply. The correct pronunciation is apply. Apply y apply gel alcohol. Gel alcohol or alcohol gel. Alcohol gel. That's right. Alcohol gel. Y también do not eat in the Sales apartment. Sales or sales? Sales or sales? Sales. No. Or sales. 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 The pronunciation is sales. No sales. Sales okay. Department. Okay, sales department. Mm-hmm. Y where danger. Okay. Now, today, what I would like for us to do is we're going to be moving on to the next topic. And we're going to be looking at the continuation of the simple past. Who can tell me? What verbs do you remember? What verbs do you remember from yesterday's class
referring to the simple past. ¿Cuáles verbos se acuerdan de los que vimos refiriéndose al simple past de ayer? ¿Cuáles verbos se acuerdan? Working. Mm-hmm. Both. What is the simple past of work? What is the simple past? Working. Worked. That's right. Worked. Conté. Worked. Work. Worked. 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 Mm-hmm. And what other verb do you remember from the previous class? Another verb. Otro verbo que se acuerde. To give. Huh? Yes, Daniel? Verb to give. Breathe. Okay. Give. 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 And what is the simple past? What is the simple past? Gave. Give, gave. Gave. Give, give, gave. That's right. Okay, what is the simple past of is? Is? What is the simple past of is? You can use for singular, you can use was. Uh-huh. And for plural, you can use were. Were, that's right. Okay. Do you have any questions referring to this information? Questions referring to this information? Preguntas acerca de lo que vimos ayer, los verbos o las actividades? Nobody? Okay. So today, we're going to go ahead and move forward to the next activity. For the next activity, we're going to be moving on and we're going to be looking at section number 3. Section number 3. So yesterday, we finished brainstorm about the instructions that most of the times you give. Did you ever forget about one of them? So today we're going to practice and we're going to read this discussion. We're going to have Luz and Eva. Luz, Eva. Luz, Eva. So one student is going to be Luz and the other student is going to be Eva. Everybody, please repeat after me. Can you tell me more about your experience? Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Okay, one more time. It wasn't so nice. It wasn't so nice. Because the agent. Agent, como agent. Didn't give me. Didn't give me. Right? No. Give me is give me. Give me. A confirmation number. A confirmation number. He didn't even send a receipt. Didn't even
Send and receive. Send and receive. For what I bought. For what I bought. Do you remember? Do you remember? The agent's name. The agent's name. No, I don't. I think he didn't say. I think he didn't say. His name. He wasn't kind. He wasn't kind. My apologies. For that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy. But I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo. His name is Romeo. And he explained everything to me. And he explained everything to me. Okay. At this moment, does anybody have any questions referring to the pronunciation or the meaning of these words? Do you have any questions referring to the pronunciation or meaning of these words? Questions about the pronunciation or the meaning of this vocabulary? Yes, I have a question. Roxana or Carla? Nelly. Okay. Actually. Mm-hmm. Okay, thank you. Very good. Everybody repeat actually. Okay. Another question? From the vocabulary. Carla? En la misma oración. Mm-hmm. He wasn't kind. Cabal, no es kind. Kind, no. Kind.
kind. Kind. Kind. Mm-hmm. Okay, the next one. Okay, gracias. Arturo, escucha como que tenía una pregunta usted. No, teacher. ¿Ah? No, no, teacher. Okay. Now, what I would like for you to do is I would like for you guys to practice the conversation in pairs. Practice the conversation in pairs. Vamos a practicar la conversación en parejas. One student is going to be one and the other student the other one. I want you to practice the conversation five times. Five times. Okay? And then we're going to practice it together as a class. Ready? Let's go. Okay, I see that Armando and Mauricio, Daniel Armando and Mauricio Torres, you did not enter the conference. Thank you. Okay. ¿Quién empieza, Luz, verdad? Sí. ¿Ya lo tiene? Sí. Sí. Okay. Can you tell me more about your experience? It was... More about... ¿Cómo dijo que se pronunció? It wasn't. It wasn't. It wasn't so nice because the agent. ¿Cómo se pronuncia? Didn't. 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 I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apology. ¿Cómo se pronunciaba eso? Apologize. I apologize for that in what a... The agent's name? No, actually, I think the hidden says his name. He wasn't kind. My apologies for that. I was a build our product. Could you use it? Yes, I called. It wasn't so easy, but I called another agent again. He wants to contact. My name was Romeo, and he explained everything to me. Okay. Ahora lo hacemos al revés. Can you tell me more about your experience? It wasn't nice. Bueno. Empiezo yo, ¿verdad? Sí. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what about. Do you remember the agent's name?
No, I don't actually. I think he didn't say his name. He wasn't keen. My apologies for that. And what about our brothers? Would you use it? Yes, I could. It wasn't so easy. But I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay, okay. Empieza Esteban. Sí. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the IN didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't actually. I think he didn't say his name. He wasn't kind. I apologize for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I'd call another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay. Hi, teacher. Are you ready? Let's get out of here. How are you today, Carla? I'm fine, teacher. How do you feel? I feel good. Na, 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 na. Okay, let me have two volunteers, Roxana and Nelly. Two volunteers, Roxana and Nelly. Okay, teacher. Can you tell me more about your experience? Experience. Okay. Perdón. Mira adelante, espérenme. Lo siento, se me pasó la página. Aquí la estoy proyectando yo, no tiene que proyectarla usted. Pero es que lo tengo desde el teléfono y se ve bien pequeñita. Y la tengo desde la laptop entonces. Oh, okay. Okay, it was so nice because the agent gives me a confirmation number. Didn't. That would be didn't. Didn't even send a receipt for what I bought. Okay. Do you remember the agent's name? Okay. No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. Didn't say his name. He was kind. Kane, perdón. He wasn't. Tiene que pronunciar esa T en el final porque si no, no le suena como que es negativo. Okay. He wasn't. Wasn't. Okay. My apologies for that. And what about our product? Apologies. Mm-hmm. Continue, Roxana. My apologies for that. And okay. What about? No terminó Nelly. Después de my apologies for that. Tiene que continuar. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Mm-hmm. Okay. Yes. I called. It was so easy, but I called another agent. Would that be it wasn't? It wasn't. It wasn't. Tiene que pronunciar la T.
It wasn't. It wasn't. Ajá. Okay, it wasn't. So it's no, no, al final, and... al final necesito escuchar una t, t, t. It wasn't. It wasn't. He didn't. He didn't. O sea, tiene que terminar la, el sonido de la palabra con una t. Wasn't. Wasn't. ¿Sí? Ajá, wasn't. Okay, wasn't. So, is he would I call another agent again? He was so considerate. Considerate. Conté al final. Considerate. Considerate. Very good. His name was Romeo and he explained everything to me. Very good. All right. Applause for Roxana and Nelly. Good job, Roxana and Nelly. Now let me have Mauricio and Carla Beatriz. Okay. Action. Mauricio, you are Luz. Carla, you are Eva. Okay. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent name? No, I don't actually. I think he didn't say his name. He wasn't Kim. My apologies for that. Kind or kind? Kind. Ajá, como ka. Kind. He wasn't kind. He wasn't kind. Mm-hmm. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. Agent. Agent. Uh-huh. But I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Very good. Carla and Mauricio. Now I would like Jesse and Marvin. Okay. Jesse is Luz. Marvin is Eva. Okay. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? Agents, no. Like A. Agents. Ajá, todos están diciendo agents, pero es incorrecto. Es agents, como cuando le haces A. Okay. No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Very good. Excellent. Thank you. Now let me have Carla Yesenia and Luis Jose. Carla Yesenia and Luis Jose. Carla, you are going to be Luz, and Luis Jose, you are going to be Eva. Okay. Can you tell me more about your experience?
I wasn't nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even say a reason. What was a book? Do you remember the agent's name? One observation, Luis. Receipt. Receipt. Repeat, please. Receipt. Receipt. That's right. Receipt. Receipt. Mm-hmm. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't here. Come. My apologies for that. And what about old products? Could you use it? Yes, I could. It wasn't using, but I tell it another agent again. He was with considered. His name was Romeo. And he explained everything to me. Everything to me. Perfect. Very good. Okay, thank you, Jess, Carla Yesenia, and Luis Jose. Now I would like to hear Arturo and Daniel. Arturo and Daniel. Arturo, you are going to be Luz. Daniel, you are going to be Eva. Action. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agents didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Did you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Perfect. Perfect. Good job. No observations right there. Everything was clear and correct. Now, does anybody have any questions referring to this vocabulary, pronunciation, or meaning? ¿Alguna pregunta, consulta sobre este vocabulario? No. Okay. Now, in the next activity, what I want you to do is you are going to read again. Va a volver a leer, read again the conversation. After that, you are going to identify what activities happened and what activities didn't happen. ¿Cuáles actividades pasaron? You're going to write them here, positive. ¿Y cuáles actividades no pasaron? And you're going to write it right here. You will have 5 minutes. To complete the activity, you will have 5 minutes to complete the activity. 5 minutos. In pairs.
Roxana, are you finished? So. Are you finished? Hola. Okay. Dijo que vamos a sacar de la oración, ¿verdad? Vamos a sacar lo que se hizo y lo que no se hizo. Las actividades que se hicieron. Ajá. Ajá. Pero de, en base a la oración, ¿verdad? Que está arriba. De Luz y Eva. Sí. Yeah. Okay. Correct. You are going to identify the activities that are positive and negative. Las actividades que pasaron y no pasaron basado en lo que dice la conversación entre Luz y Eva. Perfecto. Okay. Wasn't kind. Kind. Sí, Ayens wasn't kind. ¿Cuál otro? Otro que, otra cosa que pasó. Porque Eva called another agent. Another agent. Check this out. ¿Y qué le explicó? Eva, ¿qué le explicó called todo? Another agent. Eva called another. Sí, también. Romeo explain everything. Everything to Eva. Romeo explained everything to Eva. Oops. ¿Qué otra cosa pasó? Romeo. It wasn't so easy. Considerate. Oh, y sí, me la agarro bien. They die or did? Didn't. Did, no, did. Did. Didn't. Mm-hmm. Did and didn't. Did, I called another agent
Again. He was so considerate. He explained everything to me. The agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. He didn't say his name. Okay. Listo. Listo como el café listo. Lo voy a necesitar mañana de madrugada, maneja. Sí. Sufrimos los honores para ir a San Salvador. Tenemos que despertarnos a las 3 de la mañana para salir a las 3 y media. Y estar a las 3. Es una cuestión de mi esposa. Como están haciendo traslados de su lugar de trabajo, la van a recontratar en el Banco Cuscatlán y tiene que ir a firmar contrato, hacerse exámenes y meter de vuelta. Por Dios. Y como no hay transporte, pues tiene que llevarla así como turista privada. Así me dijeron que el lunes empezaba una reestructura en el Cusca. Sí, entonces tiene que andar el motorista particular con ella, pues. Y a los unionenses nos cuesta. Entonces ahorita andamos dando vuelta, que preparando todo. Bueno, ni modo. Bueno, así nos toca. Hay que seguir adelante. Toda la clase no hay que fallar, porque si no, teacher nos pone falla y ya me va a sentenciar. Voy a terminar invicto el módulo. Cabal. Agent, es verdad. Agent. No vayan a decir agent. All right, so welcome back, ladies and gentlemen. Let's check your answers. Let me have one volunteer. Uno que me haga did y el otro didn't. Carla Beatriz did and Marvin didn't. Oh, Mauricio didn't. Okay. Did I call another agent again? Okay. Or en este caso, como estamos hablando de ella, sería she called. She called another agent again. Okay, very good. Another one, Carla? He was so considerate. Okay, another one? He explained everything to me. Perfect. One more. That's it. Okay, that's fine. Now, Mauricio. Thank you, Carla. Go ahead, Mauricio. Negative. Didn't happen. What didn't happen? Mauricio? Okay, Daniel? Hola. Okay, Mauricio, Sorry, estaba aquí en esta cosa, silenciada. Okay. Go ahead. Didn't. The agent didn't give me a confirmation number. Okay, so in this case, we would say the agent didn't give him a
confirmation number. Perfect. The next one. Okay. He didn't even send a receipt for what he bought. He didn't even send a receipt for what he, well, in this case, the customer bought, B-O-U-G-H-T, uh-huh. The next one. He didn't say his name. He didn't say his name. Perfect. And he wasn't kind. He wasn't kind. Okay, good job. No more. No more, that's it. Okay, everybody please repeat after me one more time. She called another agent again. She called another agent again. He was so considerate. He explained everything to me. He explained everything to me. The agent didn't give him a confirmation number. The agent didn't give him a confirmation number. He didn't even send a receipt. He didn't even send a receipt for what the customer bought. He didn't say his name. He didn't say his name. He wasn't kind. He wasn't kind. Right. So all of these on this side are, these are negative, positive. Okay, now we are going to be looking at using of the past of the be verb, wasn't, weren't, and didn't. Okay, repeat please. I wasn't interested. What is the verb in this sentence? What is the verb? Wasn't. Very good. Wasn't is the verb. Now, if I say to you the next one, You weren't cold. What is the verb? Weren't. No hay otro verbo. Este es el verbo. Repeat. He wasn't kind. What is the verb? Wasn't kind. The next one. The people weren't helpful. What is the verb? Weren't. The next one is they weren't online. What is the verb? Weren't. So I want you to notice that whenever you are using the be verb, only when you're using the be verb, there is no verb. That is the verb. Ese es el verbo. But when you use didn't in the simple past, I didn't receive. What is the verb? Receive. You didn't send. What is the verb? Send. He didn't say. What is the verb? Say. She didn't call. What is the verb? Call. We didn't buy. What is the verb?
By. So I want you to notice that we use the auxiliary didn't. Auxiliary didn't. Auxiliary didn't. Auxiliary didn't. And the verb receive, send, say, call, and buy in the base form. Repeat, please. I didn't receive any number. I didn't receive any numbers. You didn't send a contract. You didn't send a contract. He didn't say his name. He didn't say his name. She didn't call again. She didn't call again. We didn't buy a product. We didn't buy a product. Okay. Now, at this moment, does anybody have any questions referring to the vocabulary in the simple past for the negative and the simple past for the negative of the be verb? Questions. Somebody. Okay. Now what we are going to do is go ahead and look at, write the sentences using the negative in the simple past. You're going to read the sentence, I am satisfied with my laptop. And you're going to write it here in the negative. In the negative. Do you understand? Yes. The same sentence, but in the negative tense. In pairs. You will have 5 minutes. Let's go. Hola. Hola. Ah, así me escucho. Okay. En la primera sería, I wasn't. Satisfied with my laptop. I wasn't. La otra sería, Marta didn't write a letter to her boss. Me perdí. La segunda. Pero, ¿dónde lo estás escuchando? ¿Cómo? Bueno, vamos a cambiar las oraciones en pasado simple. No, están en positivo, usted las va a cambiar a negativo. Ah, ok, gracias. La primera sería she. Ahorita lo arreglamos. Acá, en esta parte de acá. Weren't. Weren't happy. So happy. We are. We didn't. No, we are, no. ¿Verdad? We are didn't. No, we, el verbo. Ajá. ¿Qué significa el verbo? Grey, el que buscaste. Escribir. Escribir. Ajá. Pero ese es el de Marta. Ajá, Marta no le escribió. Marta didn't. Al jefe. Gray. Claro. Ajá. Ajá. We are es verbo to be, ¿verdad? We are, ajá. Pero
Es wearing. Ajá, es wearing. We wear, we are wearing. Wearing, sí. Uh-huh. Pero es que como nosotros no, somos es que no o estamos. Ajá. Ajá. Es, ajá. Pero entonces le vamos a quitar are. Solo lo vamos a dejar con wearing. Ajá. Lo vamos a dejar we wearing. Uh-huh. Porque son nosotros, ¿verdad? Ajá. Es de cero esto. Sí. Pero, ajá. Bueno. Sería wearing entonces. Wearing, porque es plural. Ok. Porque en la otra dice we didn't buy a product. Pero está convirtiendo el verbo en pasado. Pero como uh-huh. cuando es en pasado be, ajá, es was o were. Es were. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Pedro, en my drive to the company. Pedro y mi transporte de la compañía. Pedro y mi conductor de la compañía. Es mi conductor de la compañía. No sé qué significa eso. Drive es como... Con, es como... Ah, el, ese es a conducir, ¿va? O manejar. ¿Verdad? Ajá. Pero está raro, ¿va? Sí. Vale. Entonces sería, ahí estamos hablando como de ellos, ¿verdad? Sí. Pedro sería y de... el conductor. Entonces sería... Mi... Wearing. No, porque está, es, tiene el verbo. Drive. Didn't, right. ¿Verdad? Uh-huh. Didn't. Pedro... En, ma, en mi didn't drive. Uh-huh. Mi to the company. De principio. Ahí sería didn't también. ¿Verdad? Didn't también, sí. Pero estamos hablando de el principal envío de muchos email. Email. De él estamos hablando, ¿verdad? Como tiene. Send my email mails. The program is too slow. Este es este was compañía. Y la 5 y la 4 que puso, donde dice Pedro y yo manejamos la compañía. Pedro y yo manejamos la empresa. Ajá. Sería Pedro. And me. Didn't die to the company. Sorry guys, ya son las 9, así que tenemos que tomar la asistencia, así que denme un segundito. Después de la asistencia, vamos a regresar a nuestros grupos. Solo les pido paciencia mientras hacemos la asistencia. Arturo Antonio.
Present, teacher. Okay. Today is the 12th. Yesenia Beatriz. Yesenia Beatriz. No está Yesenia ahora. Ausen. Absent. Yesenia Beatriz. The next one is Jessie Elizabeth. Present. Jessie Elizabeth. Nelly Elena. Present. Nelly Elena. Present. 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 Yes. Carla Yesenia. Present. Present. Carla Beatriz. Present. Present. Good. René Alexander desapareció, ¿verdad? Ya no ha regresado René, ¿verdad? Sí, él ya no regresó para nada. This one, no. Who's here? Roxana Valladares. Present, Roxana. The next one is... The next one is Maybelline, ya no viene. Sorry, Maybelline. The next one, Daniel Armando, Daniel. Aquí está, ahí por ahí vi a Daniel Armando. Daniel Armando. Sí estaba. Sí estaba, ¿verdad? Sí estaba toda la clase. Sí. Estaba teniendo problemas con el Inter. Francisco Edgardo. Francisco Edgardo. A Francisco sí no lo hemos visto ahora, ¿verdad? No. Okay. Y este es Elmer Neftalí. Absent, teacher. Elmer está absent today. Pero es la primera vez que falta. This one is absent. Esta, ¿quién es este? Eric Guillermo. Eric Guillermo. Este es José Luis. José Luis. Por ahí, sí, ahí estaba José Luis. Gare. Y el que sigue es Mayra Lisette. Mayra. Present, Mayra Lisette is present. And Mauricio Efraín is present. Mauricio. This one is absent. Thank you, Mauricio. And Marvin Antonio. Present. Present. This one is absent. Y hasta ahí llegó. Okay. Okay. Man, ojalá se inscriban más alumnos en este grupo porque con 11 no se va a abrir. Ahí animen ustedes a sus compañeros, guys. Porque para el módulo principante que sigue, el principante 5, con 11 alumnos no se va a abrir. Tienen que ser mínimo 23. Así como este. O tal vez animen a sus compañeros. Bueno, los que ya se inscribieron y ya no han seguido, ellos sí ya no van a poder. Pero si ustedes tienen otras personas que conocen de su trabajo, que quieren estudiar, dígales. Porque si no, el próximo módulo no se va a aperturar este grupo. Ha bajado. No es necesario a los módulos anteriores. Es necesario por lo menos tener un nivel básico, sí. Okay. Y quiero una pregunta.
Por ejemplo, si se quedó en el tercer módulo, se pudiera inscribir de una vez en el 5. Sería de hacerle un examen. Nosotros les hacemos un examen de nivelación. Mándeme el dato y yo le puedo ayudar ahí al muchacho. Yesenia Beatriz se conectó. Ok, le vamos a poner, espérame, le vamos a poner la asistencia a Yesenia. Porque, hola, teacher. Hola, Yesenia, le pusimos ausente porque no la vimos. Ok. Ahí está, Yesenia, aquí está. Okay. Gracias. Sí. Ok, ¿quién más me estaba diciendo? Mayra, sí. Mi teacher, sí. Hola, sí. Y otra pregunta. Sí. ¿Usted no seguiría siempre, con usted seguiríamos el siguiente módulo? Sí, por lo general se repite el teacher 3 módulos. Ya después del tercer módulo, ya es política del INSAFORP que el teacher se cambie. Ah, qué bien, teacher. Sí, así que van a estar, si se apertura el principiante 5, ¿verdad? Si se, llegamos a recuperar el grupo, porque empezamos con 23 y estamos asistiendo 11. Así que literalmente... ¿Y al no recuperarse el grupo, qué se puede realizar? Al no recuperarse el grupo o recuperar la gente, ustedes quedarían sin clases hasta que el número de alumnos inscritos suba otra vez. ¿No se puede tomar de algún grupo para complementar? Perdón, no lo entendí. ¿No se puede tomar algún otro grupo para complementarlo? O sea, de digamos, de otra institución. ¿De otra institución? Ah, porque aquí vemos solo del banco. Solo del banco van. Hoy el mismo módulo. Ese es el detalle, que este es un grupo cerrado. Solo se pueden trabajadores de Abanc. ¿Por qué no se puede? O sea, es mentira que se van a inscribir más personas. Sí. En mi caso, hay personas que quieren inscribirse, pero empezarían yo solo en el módulo 5. Pues es que lo que pasa es que no se pueden solo inscribir en el 5 si no tienen por lo menos el 1, 2, 3. ¿Y entonces en ese caso? En ese caso ellos empezarían en el básico 1. ¿Se podrían inscribir en este grupo? Sería de hacerles un examen para ver si ya dominan los temas que se supone que ya tenemos que dominar. Por ejemplo, el simple present. Si ya dominas, por ejemplo, el simple present, ya digamos que ya es un 2, 3. Pero si está en 0 y quiere empezar al básico 5, no se va a poder. Ya. Así que, por favor, si pueden ayudarnos a hacer la bulla, tal vez con sus compañeros, porque ya vamos a mediado del módulo. O sea que ya solo faltan 8 clases. Bueno, ni 8. Faltan 7. Ya después de hoy ya son 7 clases. O sea que literalmente tenemos poco tiempo, porque ya la próxima semana ya van a empezar a pedir el papeleo. Yo creo que ya empezaron a pedir los documentos. So, es de empezar ya a buscar a esa gente, si no... Es que en 7 días quedamos hasta aquí, digamos, esperando que se complemente. Cabal. Digamos que duremos 3 meses para recuperar esos 11 alumnos que se han ido. Van a estar 3 meses sin clases. O sea, el número mínimo que tiene que tener el grupo es 20 alumnos inscritos y bueno, asistiendo. Nos vemos dentro de 3 meses, señora. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Que nos alcancen los de los otros módulos. Démosle 4 meses para que lleguen. Sí, lo que pasa es que bastante gente se inscribió, pero como pueden ver, bastante gente abandonó. Y es gente que lo peor del caso es que no dicen nada, sino que simplemente como que desaparecen, ¿verdad? Como que la tierra los tragó. Nadie sabe nada. Eso es lo malo. Ajá, que simplemente a mí, por ejemplo, en el caso mío, a mi persona, a mí, a Rubén Santos, a mí no me han dicho nada. Nadie. El único que sí sé que tenía issues con su internet era Carlos, porque él hasta me llamó
Y me dijo, teacher, mire, yo estoy usando el internet, yo estoy pagando saldo, yo estoy pagando datos. Es la única persona que realmente se acercó a mí para decirme la situación de él. De ahí los demás que desertaron, les llamé, les mandé texto, les estuve haciendo pushing, les mandaba las videoclases a su WhatsApp personal y nada. Así que básicamente es bad business, bad business. Y lo peor del caso es que nos llevan a todos nos llevan en el mismo hoyo, ¿verdad? No solo son ellos, sino que le cierran la puerta a todos. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Cuando INSAFOR vea la asistencia, va a decir, ah, ¿empezaron cuántos? 23. ¿Cuántos están terminando? 11. Oh, no. Cerramos ese grupo. Very simple. Love it. Yeah, that's business, brother. Okay, we're gonna, is everybody finished with the activity or do you need more time? ¿Ya terminamos la actividad o necesitamos más tiempo? More time? Okay, let's go. Yeah, así que por favor, si tienen conocidos, compañeros de trabajo, díganles, mire, la clase es en línea, no tiene que ir a ningún lado, inscríbase, mande la documentación, llámele a Mr. Santos, que le haga el examen, ¿verdad? Para recuperar el grupo. Okay. Ok, Roxana, usted está trabajando con Carla y Mayra, usted está trabajando con Luis y Arturo. Necesito que entren al grupo sesión pequeño. Bueno, yo aquí estaba, en lo que estaba pasando, listo, el teacher estaba resolviendo acá la oración. Bárbara. Pero me corrigen si es así. Vale, okay, la 3 sería we are, no, we didn't to happen. With the food service. We didn't to happen with the food service. Yes. For Pedro and me didn't drive to the company. Yes. The principal. ¿Por qué? Yo le puse, quiero ver. We didn't so happy with the food service. Ajá. We didn't, le puse yo. We didn't. ¿Levantaron la mano por acá? Yo tengo dudas en el número 3. We didn't so happy with the food service. No. We didn't so happy. Pero si vamos a usar didn't, ¿verdad? Pedro and me, número 3. No, la 3. We are so happy with the food service. No, ahí no puedes decir didn't. ¿Cuál es el verbo? Número 3, ¿cuál es el verbo? Happy. No, happy es un adjetivo. It's an adjective, no es verbo. Y nosotros con are. Are es el verbo. Are es el verbo. So, ¿cuál sería el pasado de are? Are. Pero como estamos hablando del pasado, no puede ser are porque are es presente. ¿Cuál sería el pasado? Tenemos casi una hora y media de estar viendo el mismo tema. No puedo creer que no me puede decir cuál es el pasado de are. Was. Ah, very good. Excellent. Yeah. Carla, Yesenia. So, el are
es el simple present. Él was es el simple past. Para singular. Para plural sería were. Were. Sí, yo no estuve ayer. ¿Ah? ¿No estuve ayer? Yo no me conecté ayer. Ah, ok. Ayer solo vimos el simple past were. Ahora estamos viendo el mismo tema, pero en negativo. Weren't. Wasn't. Entonces sería weren't. Weren't. That's right. Entonces la oración quedaría, we weren't so happy with the food service. That's right. De acuerdo a lo que vieron ayer, Roxana, ¿están bien las otras? Vaya, eso lo hice como yo lo hice. La primera le puse I didn't satisfy with me laptop. Así lo tiene usted. ¿Mi laptop o my laptop? Perdón. I am satisfied with mi laptop o my laptop. My laptop. Ajá. My laptop. Ajá. Y la otra la hice I Martha Dings with a letter to her boss. Está bien así. Didn't. Ajá. Así la puse. Lo que entendí, Warren, es para plural, ajá. Madre, no. Entonces está. Serían a cuatro, Pedro. Es que es didn't, según lo que entendí, es en auxiliar. Es una persona. Es auxiliar. Es auxiliar para el negativo, en pasado. Por ejemplo, si tú decís, a mí no me gustó la movie. I didn't like the movie. A ella no le gustó la película. She didn't like the movie. A ellos no les gustó la película. They didn't like the movie. So, no importa si es singular o plural, simplemente es un auxiliar para el verbo en negativo en el pasado. Okay. Mm-hmm. Entonces yeah. La cuatro estaría bien si didn't, porque está hablando Pedro and me. Pedro and me didn't. Es que no afecta si es Pedro and me. No afecta si solo es Pedro. No afecta si solo soy yo. O sea, no afecta el auxiliar didn't. No afecta. Si estás hablando de solamente Pedro, si solamente mí, si estás hablando en primer persona, en tercer persona, no afecta para nada. El didn't simplemente... Lo que afecta es el verbo. That's right. That's right. Si es negativo y en pasado. Okay. Okay, thanks. Yeah. Yeah, me ubiqué. Okay. Okay.
Now we're going to finish and check. Okay, let me have one volunteer. I want you to give me the answer for number one. The answer for number one. I am satisfied with my laptop. Me, teacher? Uh-huh, Roxana? Number one. Number one. Yes. Okay. I didn't satisfy with my laptop. ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es el verbo? What is the verb in this sentence? Wasn't. Wasn't satisfied. Am is the verb. And yes. Am is the verb. So, ¿quién me puede dar la respuesta correcta? Me, teacher. Okay, Nelly. I wasn't satisfied with my laptop. I wasn't satisfied with my laptop. Perfect. Thank you. One more volunteer for number two, please. Marta writes a letter to her boss. Number two, please. Volunteer. Arturo. Okay, Arturo levantó la mano. Dígame, Arturo. Marta writes a letter to her boss. Very good. Marta didn't write a letter to her boss. Okay. Number three, another volunteer for number three. Carla Beatriz, number three. We weren't so happy with the food service. We weren't so happy with the food service. Perfect. Another volunteer for number four. Number four, volunteer. Volunteer, number four. Nobody. Marvin, okay. Marvin, number four, please. Pedro and me didn't drive to the company. Okay, so that would be Pedro and me didn't drive to the company. Perfect. Thank you, Marvin. Another participant for number five. Okay, Marvin. Marvin? Okay. The principal. Didn't send many emails. Very good. Didn't send many emails. Perfect. And the last one. One volunteer for the last one. Another volunteer for number six. Number, me, teacher. ¿Quién dijo mi teacher? Yo. ¿Quién dijo yo? Nelly. Okay, Nelly. Thank you, Nelly.
The program was is too slow. Very good. The program was too slow. The program wasn't too slow. Okay, repeat, please. I wasn't satisfied with my laptop. I wasn't satisfied with my laptop. Marta didn't write a letter to her boss. Marta didn't write a letter to her boss. We weren't so happy with the food service. We weren't so happy with the food service. Pedro and me didn't drive to the company. Pedro and me didn't drive to the company. The principal didn't send many emails. The principal didn't send many emails. The program wasn't too slow. The program wasn't too slow. Okay. Did everybody copy the answers? Okay. Yes. Okay. Now, what I would like for us to do is we're going to invent a conversation. Student A, you are a company's agent and are calling old customers to check that everything was explained and provided to them. Right? El alumno A va a ser el agente de la empresa que le está llamando a clientes del pasado para verificar si les explicaron todo, si les dieron toda la información. Student B, alumno B, you are a customer. Tú eres un cliente. So you tell the agent how your level of satisfaction is and everything they didn't do. Les vas a decir tu nivel de satisfacción y todo lo que ellos no hicieron. And I want you to follow this pattern. Vamos a empezar con este patrono. Good morning. I'm Carla Beatriz from a bank. And I'm speaking, am I speaking to Roxana Villadares? Good morning. Yes. Yes, this is Roxana Villadares. Villadares. And then Carla, the reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last product you bought with us. And Roxana, okay, the product is fine, but ... Yeah. So, y de ahí va a empezar la, así va a empezar la conversación y de ahí van a estarle diciendo lo que sí hicieron y no hicieron los que le asistieron. Okay. Okay, you're going to have, lo voy a dar de 10 a 15 minutos para que se prepare. 10 to 15 minutes. We're going to have Mayra, van a ver un par de, un trío va a haber on the floor. Y ahí todos los demás son pairs. Let's go. Hola, Marvin, ¿qué le pasó? All right, you're going to work in pairs with Arturo and Yesenia Beatriz.
porque no, no está bien pendiente de lo que hemos estado recibiendo, ¿verdad? ¿Ah? Hola, teacher. Hey, la disculpa. Acabo de ingresar, fíjese. No sé si hay problema. Tuve un problema ahí con la moto en carretera, pero igual ya estoy. Ah, ok. Ya, pues ya le vamos a poner la asistencia, Francisco, porque la verdad que necesitamos la asistencia ahorita. Estamos mal con la asistencia de este grupo. Francisco Edgar López, ok. Ok. No, usted es de los que nunca falta, así que a mí me extrañó que no estuviera en clase, pero ya está, ya le pusimos la presencia. Bueno, gracias. Go ahead. Luis, explain to Francisco the activity, please. Good morning. Ah, esa es la boba. Good morning. Yes. Good morning. Yes, she is speaking. Good morning. Yes. Which Arturo Monroy? Yes, con Arturo Monroy. Mm-hmm. Y después the razón. The reason is this. La razón de mi llamada es por el nivel de satisfacción que tiene con nuestro producto, con nuestro producto que adquirió, algo así. Ajá. Pero le tenemos que poner el producto. ¿Dónde puso? Producto de cuánto ahora, entonces le añadimos cuenta de ahorro. La razón de mi llamada es para saber qué nivel de satisfacción tiene con ajá, sería de la cuenta de ahorro. Aperturó con nosotros. Está satisfecho con el servicio. Satisfecho con el servicio. Con el producto. No, ¿cómo sería? ¿Servicio o con el producto de la cuenta de ahorro? Sería con el producto. O sería con la cuenta de ahorro que aperturó con nosotros. Uh-huh. Con la cuenta de. Sería con la cuenta de ahorro que tiene con nosotros. Nosotros. Está satisfecho con la cuenta de ahorro que tiene con nosotros. You are satisfied. You are satisfied. Pero, ¿verdad que dijo de que había que añadirle? Sí, pues se va a poner. O sea, que alguna cosa que se nos olvidó decirle. ¿Verdad? Sí, en este caso sería así, mira. The reason for my calls is now the level and dissatisfaction with the account you have with us. La razón de mi llamada es para saber el nivel de satisfacción con la cuenta
que tiene con nosotros. Eso te diría yo. Eso me dirías tú. Espérame. ¿Lo tenés escrito o no? Sí, pero puse primero la razón de mi llamada. Ajá. Dame tu número. Que sería la B del mismo guión. Ajá. ¿Ya lo tenés redactado? Sí, ya lo escribí. ¿Cómo lo vas a decir? Ok. Entonces, pone la pantalla otra vez. Sería... Ok, entonces te voy a contestar yo. Ok. Yo creo que Marvin se está durmiendo. The product. Ya estoy escuchado, teacher, no te da pena. Ahí tenemos que ver cómo le agregarían, porque según la llamada es como un cliente, siempre sobre un producto. El motivo de que comienza así en español, a good morning, I am Luis. Buenos días, soy Luis de una empresa bancaria, estoy hablando con Francisco, buenos días. Y ella responde, buenos días, sí, Francisco hablando. Entonces ya en la penúltima es el motivo de llamar para conocer el nivel de satisfacción que tiene con el producto que compraste con nosotros, o que el producto está bien. Ahí tenemos que agregarle, ahí donde tenemos que agregarle, o sea, meterle lo que, cuál producto le metemos. En vez de, ¿qué podemos agregar ahí? ¿Qué el producto? ¿Hola? Un producto financiero, por decirlo así, ¿no? Un producto financiero. Or it could be a credit card, or a debit card, or a bank account, or something like that. Ya no me voy a acordar de nada cuando vuelva a tener clase. Cabal. Yo peor. Sí, con una semana que no estudié ya se me olvidó. A lo customer me acordaba yo. The service I purchased does not cover the area of life. Ahí sería das, ¿verdad? O didn't. Pero yo pongo didn't. Porque es pasado. Ajá. No, porque no estamos hablando del pasado. Ajá, porque estamos hablando de presente. Uh-huh. Ajá. Pues sí. Estas. No cubre el área donde vivo. Ajá. ¿Me podría indicar en qué lugar vive o reside? Podría indicar en qué lugar reside. That would be like, where do you live? Where do you live? Or what is your address? Where do you live? Or what is your address? Okay. What is your Can you tell me the name of the person with attended you? Esa sería la misma oración. Ajá, la misma persona. Can you give me the name of that person who attended
es attending con en pasado, attending you. Attended you. Es una pregunta. Attended you. That is correct. Y luego. No me acuerdo. Dime. Ahí sería here name. Here name is, y incluimos la otra. Her name is Carla. Ah, yo la entendí mal. Carla Estrada. Usted no me mandó el color de la lavadora que yo le pedí. Ah, no, Roxana pidió. Her name is Carla. Carla. Y luego. Y no sería bien que, bueno, la persona encargada de la compañía, que en ese caso sería, no sería bien que la persona encargada de la compañía, que en ese caso sería Mayra, diga, la voy a pasar la llamada con mi gerente, y ahí es donde responde Carla. Carla, ajá. Y damos otro mi nombre de Carla. Ajá, para que Carla hable conmigo, no sé. Sí, está bien, porque ahí como ya se hizo la venta, entonces tiene que como buscar una solución. Y ahí usted con la compañía, Mayra, pues, ajá, le voy a pasar, le voy a enlazar la llamada con la encargada de la compañía o con el manager, no sé, y ahí responde Carla y hablo con uh-huh. Carla. Para que Carla, está bien. Sería... Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Ahí terminamos con person. Mm-hmm. Ahí terminamos. Ah, o le brindo, porque ahí me está preguntando, ¿me puede brindar el nombre de la persona a quien ayudó? En ese caso yo le respondo, ¿verdad? Y le digo, X, sería Miss... un nombre inventado, X. Miss... Clara... Está bien, o Miss, no sé. Miss. Bye. ¿Cómo le vamos a poner? Her name is Carla Estrada, la persona que la atendió. Ajá. Ajá, porque luego, ¿qué le vamos a poner? Ahí que me responda Mayra y que me diga, la voy a... La voy a, en un momento la pondré en línea con el cargado de la compañía. Ajá, que en ese caso ahí sería la encargada Carla. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Bye. Ah, pues eso. Vaya. Ok, in a moment, I'll get online with the manager of the company. ¿Cómo es? Okay, in a moment, you get online with the manager. ¿Cómo le puso? Mayra, ¿cómo le puso? Okay, en un momento pondré en línea, o le pondré. Tendría que poner, la pondré en línea con el gerente. La pondré en línea con el encargado de la compañía. Okay. Sería... It will get here on with the manager in a moment. ¿Cómo le quitamos en un momento? Terminar, ya es bien tarde. No, siempre lo va a llevar, pero al final. ¿Ya vieron la hora que es? Sí. Sería I'll contractado de I'll get here online with the manager in a moment. Okay.
Apurémonos. The company, ¿verdad? Bye. Y ahí decimos hola, hola. Que ya se supone que no es una sola llamada. Ella hizo nada más que todo para disculparse, ¿verdad? Por el error y este, que el día de mañana usted tendrá ahí su lavadora de, tal como la pidió, tal como uh-huh. usted. Sí, así. Entonces ¿no? yo solamente eso voy a decir. Sí. Solamente para vale. disculparse porque no vamos a hacer muy larga la conversación. Entonces, okay, lo siento. Hello. Lo voy a poner como el inicio. Lo voy a poner good morning, Carla Estrada. Is everybody finished or you need more time? More time, teacher. More time. Okay, veo que Marvin ya se le están cerrando los ojitos. Okay, ya casi Marvin, 5 more minutes. 5 more minutes, my young brother. Just relax, ya casi. Five minutes, my friend, 5 minutes. Ahí está. En esa parte, ¿cómo le vamos a poner? Como depende, si es con usted sería she's speaking. Y si luego con Arturo sería he's speaking. Ok. Entonces yo diría, digamos, good morning. Yes, she's speaking. ¿Cómo se dice? Así se pronuncia. Vale, si usted inicia. Inicia usted como A y lo voy a hacer yo con B. Okay. Good morning. I am Yesenia from Claro. I am speaking to Marvin. Good morning. Yes. He's speaking. The reason of this call is to call the level of satisfaction that you have with the last product you bought with us. 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 We have. Okay. Are y'all finished? Ya casi, teacher. It's solo Francis. Okay, go ahead. Se le envío al personal, entonces. Sí, aquí tírelo. Okay, okay. Vaya, a un lado está. Ajá. Ahí está Roxana. Ahí está Roxana. ¿Por dónde se quedaron? Ah, entonces voy a traducir mi última parte. Va. Roxana, appear. Voy entrando. Roxana appeared. Vale, Roxana. Entonces yo soy A.
Sí, aquí lo tengo ordenado. Okay. Good morning. I am Mayra Garcia from Prado Company. I'm speaking to Roxana Valladares. Good morning, yes, she is speaking. Okay, guys, eso nos va a quedar de tarea. It's already time to go. It's 9:58. Remember that today we're going to have the tutorials. So if you can participate in the tutorials, please connect. Also, remember that tomorrow is Thursday. So on Thursday, we start preparing for your quiz. The quiz is going to be on Friday. It's going to be a conversation between a customer and a client. So el diálogo que hicieron hoy, lo tienen que memorizárselo para el viernes. El viernes será evaluado. Vamos a evaluar el vocabulario, el uso del verbo en el pasado y la pronunciación. Okay, guys. Good night. And we see you later. Bye-bye. Bye-bye.